Hoy en Cocina con mi Madre tenemos... Maimones. Es una sopa muy económica, muy sencilla, es una sopa de pueblo, típica de mi abuela. Maimones. Maimones. Tenéis que verla para saber lo que es. Cocina con mi Madre. Los ingredientes para los maimones son un pimiento, un diente de ajo, dos tomates, el pan. Como especie lleva una cebra de azafrán, pimentón, colorante, aceite y agua. Ponemos dos cucharadas de aceite a calentar en la olla. Y ahora picamos el pimiento, el ajo y el tomate. Y ya sabemos a quién le va a tocar picar. Yo, pero los tomates, tú picas el pimiento. Que estos tomates no hay que escaldarlos, solamente pelarlos con el cuchillo y ya está. Madre, ¿cómo corto el pimiento? Lo abres por la mitad, le quitas la cabeza. Demasiado vaina, ya está. Yo pensaba que era picar solo. ¿Un tamaño especial? A trocito grande. Ahora pico el tomate. Lo parto por la mitad, lo pico a media luna, finito. Y ahora pelamos el ajo y lo cortamos a rodajas. Hay que ver lo bien que corta sin usar la tabla. Yo si no corto en tabla no tengo ni idea. Esto ya es la experiencia. Madre mía, lo que estamos aprendiendo con ella. La costumbre de muchos años. Una vez que está todo picado, lo empezamos a echar en la cacerola. Primero el ajo. Ahora incorporamos el pimiento. Le damos una vuelta y cuando coja un poco de color ponemos el tomate. Y ahora incorporamos el tomate. Poquito a poco para que no nos salte. Y le seguimos dando una vuelta. Vamos a hacer un pequeño repaso porque esta receta va súper rápida. Ya hemos puesto dos cucharadas de aceite en la olla. Hemos pelado el tomate y lo hemos picado en medias lunas. Hemos picado el ajo y el pimiento. Y una vez lo teníamos todo picado, lo hemos echado en la olla. ¿En qué orden? Primero el ajo. Lo hemos dejado que se dore un poco. Luego hemos puesto el pimiento. Y cuando el pimiento estaba un poquito dorado, hemos puesto el tomate. Y sin dejar de darle vueltas para que no se nos queme, lo vamos pochando poquito a poco, con el fuego bajo. Una vez pochado, ya está en su punto para echar el pimiento. Con media cucharada tenemos suficiente. Y ahora le ponemos una cebra de azafrán. Es un poquito caro, pero le damos buen sabor. Y como es un plato muy económico, no se nota. O sea que lo más caro de este plato es el azafrán. Ah, bueno, pues entonces tampoco es tanto. No, no, es súper económico. ¿Cuánto puede valer más? Esto, 4 euros casi. Hostia, pues sí que es caro, sí. Una vez tenemos puesto el azafrán, hay que incorporar el pan hecho en rebanadas. Ahora hay que ponerle el pan hecho en rebanaditas. Yo me lo acabo de decir. ¿Ah? Pues bórralo. Si tenemos pan del día de antes y lo podemos aprovechar, sí, perfecto. Sí, sí. Si no, se puede utilizar el de hoy. Ahora que todo esto está sofrito, es el momento de añadir el pan. Le vamos dando vueltas hasta que el pan se impregna de todo el sofrito que tenemos en la cacerola. Ahora llega el momento de poner el agua, más o menos medio litro aproximadamente. Ahora que hemos puesto el agua, subimos el fuego al máximo. Le ponemos sal, ponemos el colorante. Está probando. Pues aún le falta un pelín de sal. Las ponemos a hervir hasta que se quede sin caldo, porque es una sopa que se come seca. ¿Cómo que una sopa seca? Porque lo normal en esta sopa es que cuando hierva se queda todo así sequita y ya está. Sí, siempre ha sido sopa de maimones. Exacto, siempre ha sido una sopa de maimones. Pues ya hemos aprendido otra cosa más, una sopa seca. Una sopa sin caldo. Vale, y ahora lo dejamos hervir, ¿no? Ahora lo dejamos hervir hasta que se quede seca, no sé el tiempo exacto porque nunca lo calculo. Pero yo qué sé. Ay, los tiempos y la cantidad de esto, no, es cocina de mi madre. La cantidad sí la hemos puesto. Sí, la cantidad sí, lo tenemos todo controlado. ¿Qué hora es? A ver el rato que tarda. Y luego al final lo pone. Y luego dice... O sea, tarda 5 minutos, 10, 15. No estás vendiendo nada ya tú de vídeo. Hombre, me calienta a mí la cabeza. De vez en cuando la movemos un poquito, no se vayan a agarrar en el culo de la olla. Tapamos y dejamos hervir. En 10 minutos hirviendo está la sopa. Me vas a volver loco a mí y al resto de gente. Entonces, ¿es seca o no es seca? Es semiseca. Ahora es semiseca. No es como una miga, pero tampoco es como una sopa que lleva mucho caldo. Yo creo que la gente que ve los vídeos lo entiende perfectamente el concepto de sopa medio seca. Sí, aquí el torpe soy yo. Una vez que está hecha la sopa, apagamos el fuego, la dejamos reposar 3-4 minutos y ya podemos servir. Pues ya tenemos aquí los maimones. Ha quedado súper bien, súper rica. Y lo hemos puesto en un plato antiguo para que acompañe a la sopa, que también es antigua. Hemos cogido la vajilla de la boda.
41 años. Ay, qué bonito. Muy bien llevado. Muy bien llevado, muy bien llevado. Eso quiere decir que ella tiene más de 41. Y yo menos. Pues la sopa ha quedado muy bien. Es muy rica, es muy sencilla, es muy económica. Espero que la hagáis y os guste. ¿A ti ya te conocen por la calle? Algunas me preguntan, algunas me conocen, algunas me dicen algo. La influencer. Sí. Que la gente se suscriba, sí. Que digan algo. Vale, el que no esté suscrito, aquí tenéis el botoncito para suscribiros, claro. Y el que no haya visto ninguna de nuestras recetas, por aquí dejaremos algún link para que veáis. Para que las veáis, porque son muy interesantes. Esperamos que os guste y bon profit. Y hasta la próxima. Besito, besito. Adiós. Truco de madre. Para que el ajo no se repita y pique menos, lo abrimos por la mitad. Y le quitamos la parte del centro que es el tallo. Y así el ajo tiene el sabor más suave. Cocina con mi madre. Tenemos unos cuantos seguidores que son ya muy fieles. Ay, sí, me encanta. Nos encanta porque nos dicen cosas bonitas y oye, eso que nos venimos a ver. Nos anima mucho. Por ejemplo, tenemos uno en Zaragoza que se llama Luz, que es lo más. Estamos encantados con Estamos ella. Estamos encantadísimos con Luz. Porque nos sigue, nos dice que le gusta y todo. Aunque el tomate no le sienta bien, también lo sigue. Si alguno queréis, alguna receta especial, oye, o queréis... O que hagamos mención vuestra, sí, decirlo. Lo que queráis, nosotros hacemos aquí lo que Nosotros queráis. Estamos dispuestos a todo. Sí, sí, menos sacarnos los pechos, el resto todo. Me parece ya está la cosa no, buena. No.